Jesús era muy, muy mexicano, le encantaba la pachanga, no lo que les encanta a ustedes. ¿eh? La fiesta es tan importante, nuestro Señor Jesucristo comenzó su vida aquí en la tierra de ministerio, en las bodas de Caná, que era una fiesta y daban vino o no. Eso para callarles el hocico de todos los de otras religiones que dicen, no, ustedes católicos toman, ellos toman pero a las escondidas. ¿eh? La Biblia no prohíbe tomar, la Biblia prohíbe emborracharse, embriegarse, hay una diferencia. Los doctores todos dicen, una copa de vino te ayuda. No, que te fluya bien la sangre, no, eh, el, eh, ayuda con el corazón, todo eso. Una copa. El problema es que ustedes se toman toda la botella. Todos los eh, eh, doctores dicen que para los riñones no hay nada mejor que tomarse una o dos cervezas, porque eso te limpia el riñón. El problema es que ustedes no se las limpian, sino se las lavan. Los tienen bien relavados con un 12 o un 18 o un 24. Ya los estoy escuchando, ¿no? Padre, salud y energía, un 24 cada día. <laughs> Ese es el problema. ¿Saben quiénes inventaron la cerveza? Los monjes católicos. Sí, ahí por mi tierra cerquita, en la República Checa. ¿Ok? Sí. Y era en la Edad Medieval, todo el mundo se estaba mu muriendo de la plaga negra por las bacterias que se transmitían por los eh, ratones, porque todos tomaban agua y no sabían de bacterias. Pero los monjes eran bien astutos, tomaban la cerveza, las chelas, ¿no? Entonces todo el mundo decía, ¿por qué no se enferman los monjes? Porque toman agua bendita, ¿no? Ya los veo, ¿no? Vieja, tráeme agua bendita. <laughs>